Buenas tardes, estimados, ¿cómo están? Buenas tardes. doctor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Así es. Qué bueno. Vamos a, a, a ver la actividad de hoy. Eh, tenemos que terminar el temeste de diuréticos que habíamos iniciado el día de ayer, ¿no? la segunda parte revisar los otros grupos terapéuticos que nos faltan no entonces como siempre el control de lectura al inicio y luego hacemos lo que es la exposición hoy sí voy a pedir un poquito de ayuda de de alguno que otro compañero para ir avanzando también mi explicación de la clase ya estarán pendientes pero bueno bienvenidos espero se encuentren bien y y voy a pasar a lo que es el Plic, esta aplicación que usamos para para hacer lo que es el control de lectura ya entonces, conéctense nomás por favor a esa aplicación. Ya le cambio de pantalla. A ver, acá está su grupo. Este es de ayer. Hasta lo de hoy. Entonces, ingresen por favor y empezamos. Su camarita, ¿cierto? Me olvido yo, la emoción. Los otros profes creo que les hacen poner la cámara toda la clase. Solo un ratito, verán. A ver. Les espero. Eh, les coloco entonces la pregunta, ya hasta que vayan prendiendo también la cámara. Ya, ahí está, creo que todo para que ya puedan conversar. ¿Cuál de los siguientes puede provocar hiperpotasemia? Pues respondan, por favor. Cierro. Deme un segundito que estoy abriendo el archivo para ver el listado. No he estado abierto mi carpeta. Deme un ratito. Bueno, para no perder más tiempo hasta que se me abra el archivo, eh, voy a pedir a alguien directamente que me eche una mano. Carol, ¿sí está Carol? Sí, aquí estoy, doctor. Ya, entonces, ayúdenos, por favor. ¿Cuál la pasó? espironolactona. Esa mismo. ¿De qué grupo de diuréticos corresponde la espironolactona? Mm. ahorradores de potasio. Sí, ahorradores de potasio. Y justamente ese es el motivo, ¿no? Son los únicos diuréticos que tienden a retener potasio y puedes provocar elevación, la epipotasemia que estamos preguntándoles. Está bien. Veamos si han respondido bien, Toditos. Ya. Permíteme ahora sí, a ver si abro el archivo primero antes que nada. Ahí está. Este, voy a pasar a la siguiente pregunta. ya. Entonces, creo que me fui de largo. <laughs> Paciente de 56 años, raza negra, diagnosticado de hipertensión, ¿cuál es la opción más adecuada de su tratamiento? ¿ya? Para su tratamiento. ¿Es ¿Hipertenso? ¿De raza negra? Que es un dato interesante, importante. Y obviamente tiene que ver un poco con la clase de hoy también, ¿no? Por ahí la ayuda. Acaben de responder, por favor, faltan unos pocos. Doménica González, me olvido que aquí hay en el grupo varias Doménicas. ¿Sí está Doménica? Sí, doctor, eh, no estoy segura, yo puse clortalidona. Ya. Yeah. Ya. Obviamente yo les ayudé por un poco la orientación de la clase, pero era más para ir a brindarles un dato, ¿no? Eh, en el APRI los Sartán saben que se da en hipertensión, la furosemida podría, pero es muy secundaria. Y de los diuréticos, ¿cuál era el grupo especial para hipertensión que vimos en esa clase de hipertensión que les di un poquito, algo corto? Que era un grupo de prioritario de tratamiento para lo que es hipertensión. ¿Qué grupo? ¿La <laughs> sí, Doctor, no, no, le comprendí muy bien la pregunta. ¿Qué diuréticos se utilizan como primera línea para hipertensión? Eh, ¿Los tiocidas? Exactamente. Y de las opciones que tenía justamente, las tiacidas es. Se ha visto que a IECA y Ara2 no responde bien los de raza negra. Se postula que eh, el mecanismo para la producción de hipertensión es diferente, no tan trascendente e importante lo que es la sobreactivación del sistema renina-angiotensina y por ende el efecto eficacia de esos fármacos es menor. En raza negra, en eh, algún ratón de ver lo que es la, el seminario, la práctica de hipertensión, van a ver que se recomienda sobre todo lo que son las tiacidas y los calcio antagonistas. Aquí los, la única opción que tenían como salida era la clortalidona, justamente. Ya. ¿sí? Está bien, gracias Doménica. Ahí está, la no, La mayoría sí me ha respondido bien también. Pasamos a la última pregunta: eh, paciente polimetraumatizada, mujer, ¿no es cierto? Usted grave, edema cerebral, hipertensión endocraneana hernia, no sé si gustan, este es de herniación cerebral. No es que vamos a hacer la relación con el medicamento, que hay otras opciones también de manejo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué medicamento utilizarían para ese cuadro? También dato ya conversado ayer. Acaben de responder, por favor. Creo que ya acabaron. ¿Qué Luis? Me parece que el manitol, doctor. Sí. Los diuréticos de tipo osmótico, eh, justamente el manitol, más que otro. La mayoría de los demás están de uso. El manitol también poco menos también su aplicación que antes, pero tiene esta uso, esta acción en edema cerebral, ¿no? Esta aplicación, ¿ya? Está bien. Eh, eh, bueno, iba a preguntar, pero bueno, ya sale yo diciendo, es del grupo de diuréticos osmóticos, ¿no? Este, el manito. Está bien. Ya. Ahora veamos su nota. La última pregunta es también la que más eh, se han equivocado. ¿no? La primera todos sí. han puesto bien. Está bien. Vamos a pasar a la clase. Eh, voy a utilizar el iPad, la aplicación. Por cierto, me estaban pidiendo que suba las notas. Creo que ya subí las notas de todos las clases para esta evaluación. Pero bueno, ahí chequearan. Mm, a ver, yo pongo el iPad y voy a pedir a alguien que me ayude. Francesca, ¿está por ahí? Sí, doctor. Ya, yeah. entonces, eh, ¿se está compartiendo lo que es el iPad? No, todavía no. A ver, un segundito. Ya, yeah, Francesca, no nos acuerdo. ¿Qué era un diurético? Eh, un fármaco que provoca la diuresis, que aumenta la diuresis. Aumenta la diuresis, se si gusta, y aumenta la diuresis, ¿no? ¿Y, y cómo se clasificaban los diuréticos? Nómbrame, ¿No? por favor, unos tres o cuatro grupos de diuréticos con un ejemplo. ¿Sí ¿Está Francesca? Sí, sí. A ver, era de alto techo y de bajo techo. Ya, una clasificación, ya. Entonces, deme los nombres de algunos diuréticos, ¿ya? Eh, ya, de alto techo eran los diuréticos de asa. O sea, le digo diurético está bien. El nombre. Eh, El eh, la furosemida. Ya, está bien. ¿Y bien. algún otro que sea de bajo techo? El que gusta y tiene bastantes opciones. Eh... La Z solamida. Ya, yeah, está bien. Vimos ayer. Está bien. Gracias, Francesca. A ver, vamos a alguien más y de ahí ya doy la clase. Creo cortito. Es como un repaso también de lo visto del día de ayer. Mateo Rodas. Presente o no presente? Sí, doctor. Llámate, No de acuerdo, de la Z mecanismo de acción, efecto y un uso. ¿De cuál, perdón, doctor? A Sin revisar los apuntes, rápido. No, no. <laughs> Eh, la C++ es inhibe la anidrasa carbónica. Ya. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? A ver, esa estaba indicada para eh, glaucoma, glaucoma, me parece. Ya, y el mal de altura, ¿no? Para lo que es también la, cuadros que cursen con lo que es eh, alcalosis, ¿no? también puede indicarse, tal vez eso no avance a decir ayer, pero obviamente podría darse también por su efecto que también tenía en lo que es el equilibrio hacia la base, ¿ya? Y la última persona, perdonen, me falta un fármaco, Cristina García, ¿sí está? Sí, doctor. Ya, Buenas por tardes. comida ayúdenos, mecanismo de acción y algún uso que tenga, ¿ya? Disculpe, ¿cuál? La furosemida. Eh, pertenecía al grupo de diuréticos más potentes. Uh -huh. eh, eh, básicamente era un inhibidor de Contra... cotransportador, creo que era de sodio y de, y de potasio. Sodio, cloro y potasio, de los tres de Y era uh -huh. como Uh -uh. Uh -huh. ¿Alguna indicación? Eh, estaba para el edema cardíaco Ya, por ejemplo, asociado mm -hmm. a Edema en cardíaco gallego. Ya, está bien Gracias, Cristina de nada. De nada. Entonces vamos a dar la clase ¿Ya? Vamos a dar la clase Igual, atentos, por favor a Que me ayuden también con algunos comentarios Algo de participación, retroalimentación Por ustedes, ¿Ya? Esto ayer comentábamos, ya les vine arreglando que ya estaban medio feas las imágenes, como se me cruzaban. Eh, la parte estructural y funcional del riñón que le permita su función excretora es esto, la nefrona. ¿no? Recuerden que ocurre, ocurre en la nefrona tres procesos: filtración, secreción y reabsorción. Para poder eh, yo explicar la parte de diuréticos, eh, es interesante, es importante que ustedes recuerden básicamente la parte de la absorción de sodio y de agua en los distintos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, para reabsorber sodio en el primer momento en el tubo contorneado proximal, interviene también la reabsorción de bicarbonato a través de la anidrasa carbónica eh, y, y todo eso, ¿no? Entonces, yo daba un medicamento que bloqueaba la enzima, evitaba que se reabsorbiera el bicarbonato, el sodio también y obviamente el agua, logrando el efecto diurético. En la de lo que acabo de preguntar a Cristina, eh, aquí se reabsorbía el eh, sodio, potasio, cloro y con ello también el agua. Yo le bloqueo y eso es el mecanismo de acción de la furosemida los diuréticos más potentes. En el tubo contorneado distal también tenemos un transportador solo que este es de dos, de sodio y de cloro. Las tiacidas actúan ahí, ¿no? e inhibiendo la, la absorción de sodio y por ende de agua y logran el efecto diurético. En el tubo colector creo que les comenté dos otros medicamentos que tienen más... Eh, Modificación en la respuesta hormonal, ¿no? Lo que es antagonista, por ejemplo, de la aldosterona, la espinodona lactona, que tiene que ver con la absorción de sodio. Si yo doy un antagonista, pues bloqueo la absorción de sodio. O si no, con el agua directamente, antagonistas de la DH, ¿no? Para evitar que se reabsorba agua De los más nuevos diuréticos, los bactanes, les había comentado. Bueno, antagonistas de la DH, si gusta. Y hay uno que no está explicado aquí que actúa en toda la luz tubular, especialmente en la parte más distal de los túbulos, es donde especialmente se ve su acción de arrastrar agua por un efecto osmótico en la luz tubular, que son los diuréticos osmóticos, ¿no? Justo acabamos de repasar esto, diurético, medicamento que provoca o aumenta lo que es la diuresis, básicamente provocando pérdida de agua y de sodio, ¿no? Ya. Del más conocido, más potente, la forosemida, pero no es el único. Ahí están los seis grupos de diuréticos, ¿no? Usé un celeste para cada grupo y se vea, porque esta imagen está ya numerada, ¿no? Inhibidores de la eh, anerasa carbónica, tuvo contorneado proximal. Eh, vamos al tercero: diur, diuréticos de asa, asa, la contorneado distal, eh, eh, sería sobre todo las tiacidas. En los túbulos colectores, los rodadores de potasio y los antagonistas de la aldosterona. Y recuerden, yo les había comentado que actúan en todo este momento. Vean, aquí hay un 2, ahí empieza a actuar. Y acá también hay otro 2, porque actúan en toda la luz tubular, arrastrando agua, trayendo agua, los diuréticos osmóticos. Ya. Ahí está la clasificación también, que. ¿Quién era? Dominica era, no me acuerdo. Me comentó. Francesca acá. Eh. En el diurético de techo alto, la furosemida, ¿no? Los de asa y los de techo bajo, todos los demás. y Ahí está la clasificación por mecanismo de acción. Están los seis grupos, ya no vuelvo a repetir. Vimos también ayer algunos nombres, pero justo vamos a usar hoy para tratar de acabar mi explicación de los diuréticos, ¿ya? Entonces, ayer comentábamos dos grupos, inhibidor de la anidasa carbónica, diurético de asa, detalles diferenciales desde techo alto, eh, perdón, el de acá, el diurético de asa, y el de en, la anidrasa carbónica, como todos los demás, son de techo bajo, ¿no? Todo contorneado proximal, este es en el asa de genle algunos nombres, acetazolamida, dosolamida en el primer grupo, en el segundo furosemida, es el importante, les he puesto algún otro nombre. Inhibe la anidrasa, el otro cambio inhibe lo que es el cotransportador de sodio, cloro y potasio, los dos son diuréticos, pero les comentaba algunos defectos extra, ¿no? Eh, al inhibir la absorción de bicarbonato puede provocar acidosis esto es más desusable como también una rama de esta acidosis que puede provocar estos fármacos y extrarenal tenemos un efecto en lo que es la producción de humor acuoso. que eh, al rato que yo bloqueo la enzima disminuye su formación y obviamente la presión intraocular ya, pues creo que es el uso más interesante de, de estos diuréticos más que en otra zona para glaucoma, ¿no? Ayer también, justo tenía un error, el rato que estaba yendo a explicar la parte introductoria, todo diurético, en menor o mayor medida, tiene que llegar sin mayor cambio a lo que es el túbulo renal, o sea, no tiene que motivarse o metabolizarse mayormente, porque necesita unirse a sus proteínas o sus dianas farmacológicas ahí y actuar, ¿no? Entonces vimos que, además de explicar las vías, yo les daba que normalmente llegaban en buena medida sin mayor cambio a lo que es el riñón, ¿no? Las ramas obvias, pues en todos vamos a ver hiponatremia y algunas alteraciones electrolíticas. Por ejemplo, acá también les comenté del potasio. Ayer no noté, pero aquí también sí puedo ver hiper hi hi hipocalemia. Todos mismos, excepto en la espironolactona, ver hipocalemia. Todos provocan pérdida de potasio. Creo que ayer algo comenté diciendo de que el exceso de sodio que, que iba en la luz tubular eh, activaba de manera indirecta, así está acá abajo, perdón, eh, de manera indirecta lo que es la el, el aldosterona y este intercambiaba el sodio que está queriendo evitar que se pierda por potasio y también provocaba pérdida de potasio, ¿no? Acidosis metabólica, litiasis y por acá en cambio me fui a otras ramas como la alcalosis hiperclorémica relacionada, perdón, hipo, por la pérdida de cloro que también veo aquí. Y ototoxicidad y al ser potente también podría haber hipotensión, y hay algunas otras alteraciones metabólicas en glucosa, en lípidos ¿no? Están las interacciones, las indicaciones también para glaucoma, les había dicho, para lo que es mal de altura, convulsiones, aunque esta última la verdad es, es, es poco, nada, ya utilizada. La furosemida, en cambio, en edemas, crisis hipertensivas. Me he comido aquí una interacción que ahorita estoy acordando, me voy a colocar a Inés. ¿Ya? ¿Qué es un AINES? Un antiinflamatorio no esteroidal, inhibe lo que es la ciclooxigenasa y la producción de qué elementos? ¿Qué elementos derivan de la acción de la ciclooxigenasa? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me ayuda? Las prostaglandinas. La prostaglandinas. La prostaglandinas y también por ahí algún otro, pero la prostaglandina es la que me importa, ¿no? Y dentro de la fisiología renal, trasciende bastante lo que es... Eh, la prostaglandina en el riñón, ¿qué función tiene con el vaso sanguíneo y la filtración? ¿Vasodilatación y aumento del filtrado o vasocontricción y disminución del filtrado? ¿Quién se acuerda? ¿O quién le Vasodilatación. razona? Vasodilatación. y aumento del filtrado. Ya, esa es la función de la prostaglandina. Pero aquí yo estoy dando un medicamento que inhibe la prostaglandina. Por ende, va a reducir lo que es el filtrado la, y todo, ¿no? Y necesito o no que el diurético llegue al riñón. ¿Ya? Estos dos, al menos, yo decía que tienen que llegar sin mayor cambio, inalterados. Entonces, si yo estoy disminuyendo el filtrado, ocurre que llega menos fármaco. ¿Y ahora qué con los diuréticos? Especialmente con esta, con la furosemida con el diurético de ASA, que aumente o disminuye su efecto. ¿Qué creen? Disminuye. Ya que disminuye, ya que está filtrando menos, llega menos fármaco al túbulo y actúa menos. ¿Sí? Pues eso hay que tener en cuenta también cuando usan diuréticos, los AINES que son muy cotidianos, la gente se automedica incluso bastante con AINES, puede, puede ser esa la causa de que no responda bien a la terapia, ¿no? Estoy dando un diurético, sigue con edema, estoy supuestamente eh, dando la correcta dosis, está cumpliendo y todo, pero no ha avisado a lo mejor el paciente que está tomando algún aine ¿no? Por ahí va la explicación, ¿no? Pero bueno, está bien ahí. Y va y esto me quedó pendiente en la parte de dosis y presentación. La mida el que está en el cuadro de medicamentos es el de abajo. Ya ese por favor les toca priorizar. Pero les doy el otro datito por darles ya. Acetazolamida comprimido de 125 y 250 en glaucoma puedo dar vía oral de 125 a 50 vean cada cuatro a cada 12 horas ¿no? dependiendo de la gravedad pues daré dosis más bajas más Espaciadas o dosis más altas, un poco más seguidas, dependiendo, decía, de la gravedad. Y ahí está en el mal de altura, 250, 500, no solo para tratar, también puedo dar preventivo. Eso hay que dar, por ejemplo, eh, días antes a, al ascenso, unos uno o dos días antes, para que ya vaya haciendo efecto y disminuya esa probabilidad del mal de altura, no para más ascenso, algo de ¿ya? Esto es más en altitudes de mayor de 2500 metros, 3500 metros, y personas que vengan de. Zonas bajas, ¿no? Planas, ¿no? Uno que vive eh, ya en altura mismo, es menos probable que se dé, pero podría también, verse. no se diga si es que es de una altura bastante pronunciada, ¿no? Dorsolamida, por favor, acuérdense siempre de este medicamento, este diurético, que es más tópico, es todavía habíamos conversado, es es para glaucoma. Junto con los beta-bloqueantes, son los medicamentos de primera línea. Es más bien por ahí un colero, incluso mezclado de dorsolamida más el timolol, por ejemplo, en el mismo frasquito. Una gota en cada ojo, cada ocho, para glaucoma. Listo. Furosemida, este es el diurético también vital, que tienen que recordarse sí o sí, ¿no? Entonces, furosemida, y vienen comprimido de 20 y 40, uso bioral y solución inyectable de 20, apoyite. Seguro alguna vez que le apliquen, lo utilicen, se ha de acuerdo siempre de este medicamento edema, en general estoy aquí nombrando, recuerden que ayer conversábamos, cardíaco, insuficiencia cardíaca, renal, insuficiencia renal crónica, hepático, lo que es la la, la, la hipertensión portal, la citis asociada a eso, ¿no? a cirrosis, por ejemplo, pues lo cotidiano ver acá, ¿no? Aunque sí puede haber otras causas. Ahí está 20 a ochenta miligramos bioral cada 24 y también puede ir modificando a dar cada 12 cada seis o cada ocho horas. ¿En quién darían cada 24 y la dosis de 20? ¿O en quién a lo mejor darían una dosis, por ejemplo, de 60 a 80 cada 6 dólares? Edema leve versus edema severo. ¿En quién darían la dosis más baja y espaciada? ¿En el leve? Ya en el leve, en cambio, si es que ya es severo, tendré que ir subiendo la dosis, ajustando y buscando una respuesta. ¿no? Y tienen un rango amplio de manejo de lo que es la fueroseamina. Incluso pueden dar vía parenteral y en cuatro días severos, es más, es recomendable. Alguna vez conversamos, son datos muy pequeños que una vez se da en alguna clase previa. En anasarca vía oral, recuerden, el intestino también está edematizado y dar vía oral no tiene mucho sentido porque no se va a absorber mucho el fármaco, mínimamente. Entonces, aquí, al menos el diurético, hasta para mejorar esta circunstancia, tendría que ser parenteral, ¿no? En el anasarca, ¿no? Edema agudo de pulmón. Ahí tienen 40 miligramos, de ven, está, y se puede repetir también 80 a cabo de una hora, ¿no? Y tenemos la parte de crisis hipertensiva aunque esta es la menos interesante. Es más para urgencia. Yo les decía que hoy en día en las urgencias ya no se hace el manejo típico que antes se tenía en observación, se daba captopril, si no respondía a la primera dosis, daba una segunda, y si no respondía al captopril, las dos dosis, la tercera línea, el tercer escalón era este, furosemide. Pero ahora, eh, por el riesgo de hipotensión o porque no tengan efecto, porque el efecto era muy bueno, por el riesgo de la hipotensión y las rams que dan estos medicamentos y ser tan agresivo, ya no se recomienda un manejo así, salvo algún caso muy puntual. La mayoría de veces, un tratamiento vía oral para la casa, luego el control el día de mañana. Y usualmente, si no hay ningún riesgo mayor, eh, suelen ya ir bajando poco a poco lo que es la presión arterial y ya Bueno y pasamos a los dos o los cuatro otros grupos de diuréticos voy a ir a, explicando eh, de par en par y vamos a tratar de avanzar en lo que nos sobra, ¿no es cierto? un poquito de, del día de hoy, ¿no? Entonces, el siguiente grupo de diuréticos los diuréticos de tipo teosida me van ayudando, por favor diurético de tipo teosida ¿techo alto o bajo? Bajo Sí. Ya, de bajo techo. ¿Dónde actúa? ¿En qué área de la nefron? Ayuden a Kelvin. Ajá, ¿Tuvo lo contornado ajá. distal? Ya, tuvo contorneado distal. Y tenemos el ahorrador de potasio. De nuevo, este es de bajo techo. ¿Y dónde actúa? ¿En qué túbulo? Ya, en distal algo, pero sobre todo en el colector, ¿sí? Ya, está bien. Nombres de dos tiacidas, de las más conocidas e importantes. Les di el día de ayer, por favor. Con H. Ya, sí, Cristian, creo que era. Clortalidona. Y con H, ¿qué otro medicamento? hidroclorotiacida ya, yeah. hidroclorotiacida. Gracias, Carol. Muy conocida y se utiliza en muchas bibliografías. h hidrocloroteacida. hidroclorotiacida. Algunos le ponen hasta la C por ahí luego, en la final H-Z-Z, no Y la hidroclorotiacida, ¿no? Pero aquí la más potente es la clortalidona. La hidroclorotiacida es menos potente. Se debe dar varias veces al día, la clortalidona es más potente, se da una sola vez al día. Claramente es más útil la clortalidona que, que la otra, pero bueno, estas dos son conocidas. Ahorradores de potasio, yo les doy unita, está actuando más en canales de sodio, amilorida. Y viene el otro diurético importante, ¿no? que se usa como diurético bastante, que, que más bien es un antagonista de la aldosterona, con E. ¿Cuál era? Espironolactona. Ya, espironolactona. Ya, espironolactona. Ya ahí están los nombres, ¿no? Entonces, si gustan, resaltemos los más importantes en cada grupo. Aquí dije que el acá dije espironolactona, ¿ya? Está bien. Continuamos mi explicación: farmacodinamia, mecanismos de acción. Voy a hacer referencia ahorita. Y alguien ayúdeme, por favor, hasta vivir anotando las letitas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las tecidas? Nivel cotransportador. Sí, ¿cuál, pero? Sí, inhibe al cotransportador, en este caso solo del sodio y cloro. Ya no el potasio, está en el tubo contorneado distal, no se absorbe sodio, que agua y se orina más. El efecto, obviamente, importante que revertimos en todos es diurético, ¿no? Pero, pero. Ayer ya razoné, aquí es especialmente útil y usable esto y. Y es una respuesta adecuada, no es tan intensa, tan potente como el grupo anterior, que más bien da un riesgo, que la verdad un efecto especialmente aprovechable. En estos tiene un efecto no tan intenso, pero ya es suficiente para poder para, 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 para usarlo. ¿no? ¿Qué hacía con bolemia y con presión arterial eh, los diuréticos? ¿no? Como este, este especialmente es usable. ¿no? ¿Qué hacía con la bolemia? Se disminuía disminuía, recuerden que al reducir lo que es el contenido, disminuye la resistencia periférica y obviamente disminuye también lo que es la presión arterial. Es más, son antihipertensivos de primera línea, recuerden las diásidas, ¿no? Es un efecto que vale la pena tener muy en cuenta del grupo. Ahorradores de potasio, hay dos maneras en las que se puede ahorrar el potasio o evitar su pérdida, porque todos los demás, recuerden, provocan pérdida. A ver, voy a bajar aquí porque necesito un poquito de espacio. Es directamente en el canal, ya sería bloquear el canal epitelial de sodio, este que es regulado por lo que es la aldosterona, ¿no? o más bien me voy sobre la aldosterona sobre su receptor, es la otra manera, es antagonista del receptor de aldosterona, ya. En el mismo orden que les puse, es eso la milorida que no es un diurético demasiado conocido usado actúa bloqueando el canal epitelial de sodio en cambio la lactona va directamente contra el receptor de la aldosterona eso hace que se generen menos canales de sodio en el epitelio en la parte de la membrana y sea solo menos sodio de nuevo van a tener un efecto diurético no no voy a colocarla ahorita no coloquemos lo coloquemos es el único diurético la aldosterona eh, para reabsorber sodio intercambiaba con qué elemento, con qué otro electrolito. Con el potasio. Ya, entonces este en cambio, eh, ya hablando del medicamento, ¿no? Yo bloqueo lo que es la reabsorción de sodio y no es intercambiado con, con lo que es el potasio, por ende se acumula el potasio, se ahorra el potasio por dar el nombre del grupo, ¿no? Ya vemos, nada más es una característica diferencial de estos. Está bien, eh, voy a continuar en, en mi explicación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. La espironolactona es la que rompe la regla de llegar inalterado al túbulo, ¿no? Todos los demás sí necesitan. Entonces voy a explicar de las teacidas, verán, es bioral, biodisponibilidad alta, no tiene otra vía, distribución también alta, penetra también carrera tiene metabolismo hepático, aunque suele ser bajo, y excreción renal, sobre todo, o, o al menos en una buena proporción, de manera inalterada, para que hay acto, ¿no? En cambio, es todo lo contrario, y voy a hablar ahorita más de lo que es la espironolactona. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona. La aldosterona es... Es una hormona derivada de la corteza suprarrenal y está a su vez derivado o sintetizado a partir del colesterol. ¿Qué dice de esa hormona? ¿Es hidro o liposoluble? La aldosterona es liposoluble y bastante. Y su receptor se encuentra a nivel intracelular. El fármaco también tiene que llegar hacia ese receptor a nivel intracelular. Entonces, ¿qué se requiere que sea la espironolactona? hidro liposoluble, si necesito que llegue a nivel intracelular. Lipo. Lipo, y es bastante, ¿no? Entonces, tenemos vía oral, distribución alta, igual penetra bien barrera encefálica, y tenemos más bien la parte de metabolismo hepático. Este es amplio, este es elevado. ¿Ya? y la excreción renal eh, como metabolitos muchos de ellos inactivos incluso. Ya está bien, porque este medicamento, la espironolactona, no necesita llegar por filtración y luego al tubo y actuar sobre una proteína. Por vía sanguínea llega al riñón y a demás tejidos y por, eh, difunde y llega al medio intracelular y actúa. ¿Ya? No trasciende tanto que se filtre o no en buena o, o, o baja medida, la verdad. ¿Ya? Listo, entonces, está bien esta parte ya de farmacocinética, voy a explicar el segmento de reacciones adversas. Y ahí vamos a ir colocando las típicas de siempre, alteraciones electrolíticas, ¿no? Entonces, hiponatremia voy a ver siempre, con algunos más intensamente, con otros menos, pero en todo diurético veo eso. También la hipopotasemia, había dicho que, que la mayoría de diuréticos hacen eso, excepto el siguiente grupo, ¿no? Y este también provoca eh, pérdida de lo que es el cloro, ¿no? Entonces, también eh, podía haber hipocloremia y qué alteración en el equilibrio ácido-base ayer sonamos que se asocia con lo que es la, la hipocloremia, alcalosis, hipoclorémica, ¿les había comentado ayer? Ya. Ahí están un poquito los defectos. Tiene algunas más, pero si gustan voy a nombrarle eh, tres que son de tipo metabólica, ¿no? para no alargar demasiado esto. Este más que la misma furosemida provoca elevación de glucosa. Cuidado, no es contraindicación en qué pacientes. Diabéticos. Ya, diabéticos también provoca elevación de lípidos, provoca elevación del ácido úrico. Esta sí es contraindicación. ¿En qué pacientes? No en cualquier paciente. ¿En qué pacientes hay riesgo de que el exceso de ácido úrico provoque una complicación? ¿En qué enfermedad? Nadie. La gota, la gota ¿no? Ya, la gota. La y perudicemi-gota. No se debería darte ácido. Ahí viene el datito de por qué. Porque también provoca elevación del ácido úrico. Me voy a la parte de la espironolactona, algunas reacciones adversas. Ahí sería hiponatemia también. Pero con el potasio es diferente. ¿Qué va a ocurrir o, o, o qué debería colocarle aquí en lo que es del, del potasio? Hipo o hiper? hiper. ¿Ya? Sería hiperpotasemia, ¿no? Hiperpotasemia. ¿Ya eh, qué más podría? Este, eh, por un mecanismo un poco diferente, pero este eh, en cambio produce acidosis. Aquí voy a hacer una pausa, solo para a ver si es que reforzamos un poquito su aprendizaje. Este es una acidosis de tipo metabólica. ¿Ya? Eh, si se dieron en cuenta hasta ahorita, de los cuatro diuréticos que he dado, el primero provoca acidosis, el segundo y tercero provoca alcalosis y el cuarto que estamos llegando es la acidosis. ¿no? Por diferentes mecanismos pueden provocar alteraciones en el equilibrio ácido-base. Otro datito de este medicamento, tiene, eh, la, 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 la aldosterona tiene un origen común con, por ejemplo, algunas hormonas, ¿no es cierto?, Sexuales, ah, igual recordarán que el, muchas de las hormonas sexuales tienen también un origen desde el colesterol mismo. Esta analogía que tiene este fármaco con ciertas hormonas sexuales puede provocar algunas ramas, por ejemplo, crecimiento de la glándula mamaria, ginecomastia, ¿ya? y alteraciones en lo que es el ritmo menstrual también. ¿ya? Entonces, a tener en cuenta. Voy a la parte de interacción, eh, si sí voy a dar eh, una en lo que es las en las a ver, si sí, dos, dos voy a dar. Si sí, doy con otro diurético, ya, ya digo cuál. Dos diuréticos, ¿por qué combinar? Si se hace esa combinación. Potencia. Ya se potencia en el efecto, ¿eh? y demás un poco más avanzados, severos, podría combinar, ¿ya? Y segundo, si doy con otro antihipertensivo y repasemos, ¿cuáles eran los cinco de primera línea? Calciantagonistas. Ya, calciantagonistas, IECA, ARA2, eh, beta bloqueantes. Sí, combino porque se potencian. Es más, el que usualmente va en la combinación es una tiazida más cualquier otro, más IECA, más ARA2 o cualquier otro. Eh, vienen comprimidos combinados con. La teacida, usualmente ahí sí vienen combinaciones, sobre todo lo que es la hidrocloroteacida. En la primas de hidrocloroteacida, los artamas de hidrocloroteacida, tienen medicamentos así, así vienen. Acá voy a colocar la misma interacción. La de los diuréticos, es más, esta es la que más verán ustedes en la práctica clínica, que yo combino un diurético. ¿Cuál era el diurético más potente? Furosemida. Más de espironolactona porque potencia en el efecto y reduce el riesgo de alteraciones. De ¿En qué electrolito creen? Potasio. Y el potasio. Porque el uno provoca hipopotasemia, la furosemida, y en cambio el otro, hiperpotasemia. Como que se neutralizan en el potasio y más o menos le equilibra. Ya. Y aquí le voy a colocar, a ver, estoy con espironolactona. Así. Eh, si yo doy IECA, no es una contraindicación dar lo que es la espironatona más de un IECA, más de un ARA2, pero eh, sí estén pendientes porque aumenta la probabilidad de la elevación de potasio. IECA y, y ARA2, en cambio, nunca conviene, eso sí vimos en esa clase, ojo, acordarás. Ya, pasamos a la parte de indicación. Este, esa primera fila era de las tiacidas. Obviamente voy a utilizar en edemas, ¿no? Ese va a ser su primera indicación, las mismas de ayer, ¿no? Edema cardíaco, renal, hepático. Pero su indicación estrella es la hipertensión arterial, ¿no? Manejo a largo plazo. Son fármacos de primera línea en lo que es la hipertensión arterial. Ya, ahí les he puesto dos indicaciones prioritarias. Eh, sí tiene tal vez alguna otra, pero esa es la, la, la más interesante, la más usual, y creo que. En el texto y en las diapos le puse como en primera instancia mismo, pese a que tenga algún otro uso, ¿ya? Y vamos a lo que es la espironolactona, en cambio, la espironolactona está incluso más que la misma tiacida se utiliza en edemas, ¿ya? Puedo utilizar en hipertensión, sí, pero ese es más secundario, ¿ya? Y coloquemos un ítem que es interesante, la verdad, es lo que es insuficiencia cardíaca. Dentro de los mecanismos de compensación, cuando se daña el ventrículo, la función de bomba suele ser activación del sistema renino-angiotensina simpático eh, y también los péptidos ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el sistema renino-angiotensina, uno de sus derivados es la aldosterona, que también va a provocar crecimiento cardíaco, fibrosis, dilatación y todo eso, que más bien van a largo plazo complicando más aún el ventrículo, la aldosterona. Recuerden, la espironolactona es un antagonista de la aldosterona, por ende también disminuye lo que es el crecimiento ventricular, dilatación y fibrosis. Es también protector ventricular. Vimos los IECA, pueden usarse para eso. Vimos también los beta bloqueantes, y este es el tercer protector ventricular de los de primera línea para manejo de insuficiencia cardíaca, para mantener la función del ventrículo, estoy diciendo más que otra cosa, ¿no? Ya, espironolactona. Está bien. Y también puedo utilizar como es un antagonista de la aldosterona para este trastorno endocrino, hiperaldosteronismo. Primario o secundario. Primario, donde se daña la hormona como tal, algún proceso. Y secundario, cuando es otra enfermedad la que provoca el exceso de aldosterona, como la misma insuficiencia cardíaca, eh, eh, hepática, renal, pueden provocar eh, sobreactivación de la aldosterona y puedo, puedo dar con eso, ¿no? Entonces, y presentación, tenemos lo que es las dos tiácidas les voy a comentar a la par. Si bien la clortalidona, recuerden, es la más interesante, importante. Ya, pongámosle I. Clortalidona. Y acá al frente les voy a colocar a lo que es... Eh, eh, la espironolactona, que está bien facilito. Algún dato que lo usen, seguro, lo están, se han de acordar bien las dosis de estos medicamentos, de ambos. Entonces tenemos la parte de, de dosis, eh, primero presentación y luego la dosis, ¿no? Ya, en lo que es, por ejemplo, eh, eh, la clortalidona, la, la clortalidona está en el cuadro básico, ya viene comprimido. Me estoy olvidando colocar comprimido de 12,5, 25 y 50 miligramos. Y esa es su dosis, con algún margen más. ¿Cuál sería la dosis de lo que es la eh, clortalidona y la hidroclorotacida? Ambas porque vienen igualitas en lo que es el, sus indicaciones, ¿no? Va de 12,5 a 100, si puede verse hasta ese margen, bioral cada 24 Esta es la dosis de ese medicamento, ¿ya? Y eh, lo que es la espironolactona, presentación dosis, esta decía un poquito más orientada a edemas, a insuficiencia cardíaca, sobre todo que es una indicación estrella, eh, pero algún uso extra este, también se sí les comenté, comprimido de 25 y 50, y esa es su dosis habitual a lo que es edema, ¿ya? Pero en insuficiencia cardíaca también puedo dar un poquito menos, entonces les coloco 12.5, ¿ya? En miligramos hasta pueden dar 50 mismo en alguna otra indicación vía oral cada 24 horas. ¿Ya? Me va a faltar el tiempo, pero yo les voy a comentar un poquito de los otros grupos eh, de diuréticos. Sí, ya les escribo un poquito, ya te converso también con ustedes un poco. Eh, los dos grupos de diuréticos que me faltó, y esto les de comentar un poco mañana, espero, perdón, el jueves es lo que es los osmóticos. ¿no? Recuerden que actúan en toda la luz tubular, es de bajo techo. Aquí está el manitol como importante. Sobrecargan la luz tubular. También puede ser la luz vascular, como que chupa, atrae agua y de esa manera logra el efecto diurético en un lado. Y estando en el vaso sanguíneo atrae agua del intersticio del cerebro, si gustan, y disminuye el edema cerebral. Eso es lo que voy a comentarles, de, de escribirles también con todo detalle del manitol. Solo se da vía venosa, no hay otra vía, y se comporta como una molécula de alto peso, ¿no? Esa es la explicación del manitol. Rams también puede provocar lo que es eh, hiponatremia, hipopotasemia, pero les razón única, verán. Les dije, ¿no? Estando en el vaso sanguíneo, chupaba agua, ¿no es cierto? Atraía agua de lo que es el intersticio, el medio intracelular. ¿A dónde? Al vaso sanguíneo. ¿Qué estoy haciendo con la bolemia? Aumentando. Ya aumentando. Y en personas con eh, enfermedad de base, con ya edad avanzada y no tiene bien sus mecanismos de autorregulación, eso puede provocar insuficiencia cardíaca aguda y edema agudo de pulmón. Ya, esa es una rama descrita del manito, pero en ciertas condiciones, no en cualquier paciente es, es probable eso ya. Si el paciente ya tiene defecto de bomba del corazón, sobrecargo de volumen puede desencadenar una insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón y también en los ancianos. Y en la parte de indicación yo diré diurético puede utilizarse, ya algún uso indicación tiene, pero es para edema cerebral, ¿no? especialmente cuando el edema es severo, cuando hay eh, desplazamiento, como ustedes ven en las dos imágenes de, de la línea media, riesgo de herniación y de muerte, obviamente podría darse de manera emergente lo que es este medicamento les he de comentar cómo viene. Y lo último, y ahí terminamos, de los antagonistas de ADH, que la verdad ni debería dar, pero por no dejarle también suelto, no estaba en el sílabo, sino es un grupo nuevo, y sí les comento, si sí he dado y el anterior ciclo, va en contra de la aldosterona, ya, si son diuréticos, no se usa mucho con esa indicación, ahí estaba ayer, les comentaba, hay algunos, el Torbactán es uno de los primeros que salió, y hay varios más, este seda eh, bioral también tiene alguna otra vía. Eh, y más que cualquier otra cosa, provoca diuresis, diuresis, pero ya no con exceso de sodio. Aquí, especialmente, es una diuresis más con agua. Recuerden que inhibe la reabsorción de agua. ¿ya? Entonces, es eso básicamente. Y su uso in, eh, sustancial es contra la hormona. ¿En qué alteración endocrina le daría? Cuando hay exceso o déficit de ADH. Exceso. Ya, cuando hay exceso, eso se llama, por ejemplo, una de las causas, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. En algunos trastornos del sistema nervioso, donde también se afecta el hipotálamo y la síntesis de esta hormona, se ve eso. Ya, uh -uh. ya entonces, podrían ver un poquito. Eh, este medicamento, pero bueno, esto, ese era el más mínimo, no sé si hubiera tenido unos 5 más, 5, 7 más, si hubiera avanzado a escribir y dar, porque del último grupo iba a ser muy corto, ¿sí? Sí les he de colocar esos datitos del, del otro medicamento y sí les explico también un poquito el jueves para luego dar la pasta de la clase de calcioantagonistas, que, que es un grupo interesante, muy útil en varias indicaciones cardiovasculares. Dejémosle ahí, pero ustedes deben de tener tal vez alguna otra ocupación, clase mismo tal vez a la siguiente hora y no quiero robarme su tiempo hasta que descansen un poquito. ¿Alguna duda, pregunta final que tengan? Por eso estamos atrasados por dar la clase con el iPad, pero me voy demorando mucho. Pero bueno. eh, doctor, ¿con qué diurético dijo que se combinaban las tiacidas? ¿Con qué diurético? Con los de Asa mismo. El potente suele ser el que se combina con los otros. La furosemida con las tiacidas, la furosemida con aspironolactona, pero con aspironolactona es el, la combinación más habitual, con los odores de potasio. Las tiacidas, más que diuréticos, eh, la indicación estrella en la que más le verán y prescribirán es la hipertensión. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? No chicos, eh, eso sería todo por hoy, no digo, yo voy a ir, creo que voy a venir escribiendo, yo pensé si sí avanzar, venir escribiendo y adelantando un poquito para poder avanzar en la hora, si no, no digo por estar ahorita haciendo esto, no, a veces no acabo, no me avance Eso nada más, eh, cierto que tenemos la evaluación hoy en la tarde, tarde-noche de, de la semanal, aún no he subido el cuestionario, ya lo voy a ponerme a hacer ahorita y espero que les vaya bien, repasarán por favor y y sigamos avanzando, ¿no? Se cuidan, un abrazo y estamos conversando el jueves que tenemos la otra clase, ¿ya? Nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor.